Noticias del Táchira. Nosotros hemos tenido conversaciones con el director del aeropuerto de Santo Domingo, que es el aeropuerto que está funcionando hasta el momento. Ese aeropuerto va a ser objeto de unas reparaciones de índole mayor, lo que tiene que ver con la parte de infraestructura de la pista de aterrizaje, y va a ser paralizado de una manera por un largo tiempo para acometer estos trabajos de infraestructura. Hasta el fin, el aeropuerto de La Fría va a ser reactivado para este próximo lunes, específicamente el día 7 del presente mes, a los fines de que se reactiven las operaciones aéreas comerciales y privadas desde el aeropuerto de esta localidad en el municipio García de Hevia. Hay un dispositivo de seguridad, ya nosotros nos reunimos con los organismos de seguridad de la Policía Nacional, Policía del Estado Táchira y otros organismos de seguridad a los fines de acometer un plan integral de seguridad ciudadana y garantizar la seguridad al aproximado de 1.200, 1.500 personas que van a transitar tanto de salida como de llegada por este aeropuerto nacional que se reactiva en los próximos días. Noticias del Táchira.